Nos estamos muriendo de frío, pero compartiendo la alegría de vivir este 12 de diciembre del año 2012. O sea, 12-12-12. Y nos contaron que por el Polideportivo Iván Vallejo estaban haciendo ahí algo. Pues vamos a checar en qué se halla toda la gente, porque vemos que hay full carros, full movimiento. Así que vamos a checar de qué se trata todo esto. Acompáñenme. ¿Cuál es la causa que mueve tu mente? ¿Y qué no paras de brillar? Bueno, lo que sí es que hay mucha gente, así que vamos a ver toda la gente con quien nos encontramos para conversar y averiguar de qué mismo están haciendo acá los chicos en este coliseo, en el Iván Vallejo. Buenas, buenas, buenas. ¡Buenas! ¿Cómo estamos? ¿Cómo vas, mi querida Sandrita? ¿Te encontramos? Donde hay bulla, ahí estás, ¿no es cierto? Así es. Estamos en este gran evento y aquí vemos las grandes concentraciones de diferentes lugares, ya sea de Cotopaxi, Bolívar, Tungurahua. Estamos aquí presentes como la cooperativa SAG está auspiciando a este gran evento. Pero cuéntanos, yo veo un montón de gente, pero ¿qué mismo están haciendo? ¿De qué se trata? Bueno, es un agradecimiento a Dios por todas las maravillas que Dios ha hecho. Bueno, según profetas anteriormente que decía que el día 12, 12, 12 iba a terminarse el mundo, ¿no? Pero solo aquí estamos. Pero gracias a Dios, es una adoración, es un agradecimiento a Dios que el 12-12 no se ha terminado el mundo, sino más bien seguimos con la bendición de Dios adelante y siempre luchando. Nosotros le felicitamos a las personas que están viendo este programa que es Notas, dejando huellas, ya que es un evento cristiano, es un programa cristiano donde a través de este programa estamos compartiendo, creo, la palabra de Dios. Y que Dios les bendiga y sigamos adelante. ¡Buenazo! ¡Las 5! ¡Vamos ahí! ¿Cuál es la onda que te cabe? ¿Cuál es la onda que te va? ¿Cuál es la causa que mueve tu mente? Creo que ya se fue. ¡Buenazo! Cuéntame un poquito, ¿de qué se trata todo eso que están haciendo en esta noche? ¿Por qué están reunidos acá? Lo que yo sé es que es un proyecto de adoración que se unen por ahora, lo que yo sé. Bueno, decían que el 12 del 12 del 2012 se acababa el mundo. ¿Qué pasó? Es el 21. Ah, es el 21, ya. Yo me adelanté. Ya, buenas. ¿A qué horas más o menos será para estar preparados? No sé. Solo sé que es la fecha. Pero como dice, nadie sabe. Para Notas Dejando Huellas, que Dios les bendiga. Sí, ya, ¿tú, mi ñaña? Que Dios les bendiga y Notas Dejando Huellas. Un saludo para Notas Dejando Huellas, un besito. Aquí estamos. ¿Cómo estamos, segundo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Pues, ¿cómo está viendo todo este evento que se está dando acá en el Coliseo? Bueno, estamos muy emocionados, contentos, porque hemos visto una participación masiva y todos, creo que el pueblo de Tungurahua, hermanos de indígenas y blancos mestizos, están alabando a Dios, y esta unidad es una construcción de un pueblo, dejando el sectarismo, discriminación, y ahora esta es la voluntad de Dios. Y este proyecto ha sido 12-12-12, que significa mes 12, hora 12, año 12. Entonces, por ese motivo estamos alabando y glorificando a Dios, y nuestro objetivo es unir más para que no haya iglesias del campo y la ciudad, sino la iglesia del Señor. Tanto del campo y la ciudad somos uno en Cristo, y esto queremos practicarle, como nuestro Señor dijo: yo oro para que sea uno en mí. Y eso es lo que estamos haciendo ahora en esta noche. Chévere, nos contaron por ahí que decían que el 12-12-12 significaba que en esa fecha se acababa el mundo. ¿Qué pasó? Bueno, para el mundo maya se acabó el mundo, pero para el pueblo cristiano no, es todo lo contrario, es una recordación que nuestro Señor Jesucristo viene porque viene, pero esto no tiene fecha, no tiene fecha. Tal manera que, acogiendo la palabra del Señor, cuando dice, el Señor no da ni la hora, ni el mes, ni 12, ni 14, porque nuestro Señor viene de repente como un ladrón. Correcto, podemos mandar un saludo para toda la gente que está mirando Notas Dejando Huellas. Bueno, yo muchas gracias por haberme permitido esta entrevista. Felicidades a todos, Dios les bendiga. Yo les animo a todos ustedes para que acerquen también
a una práctica religiosa, pero sana, no sectarista. Muchísimas gracias, muy amable. Vamos a darnos vueltas a ver con quién más nos encontramos por acá. Bueno, nos encontramos con Samuel, bueno, un músico muy reconocido ya en nuestra ciudad de Ambato y pues un amigo ya muy apreciado de nuestro programa. Sí, yo quiero saludar a todos los amigos y a todos los televidentes que están viendo Notas Dejando Huellas. Creo que es un programa que está bendiciendo. Apoyemos a Notas y por favor, yo creo que este año que se viene Notas va de avanzada, de superada y de éxito. La verdad, Dios les bendiga. Que puedan también ellos acercarse a una iglesia, acercarse, justamente congregarse para que puedan también ellos ser bendecidos por el mensaje del Evangelio. Invitamos a toda la gente que nos está observando en Dejando Huellas. Creemos que debemos seguir trabajando en la unidad del cuerpo de Cristo hasta la venida de Él. Y si Dios permitiera que estuviéramos en un tipo de eventos así y el Señor viene, nos vamos con el Señor. Bueno, el mensaje que les puedo dar es que sigamos creyendo en la palabra y en el Señor, que es fiel a su palabra. Declárate bendecido con toda bendición. No esperes que Dios te bendiga porque Él ya lo hizo. Y ante todo su sacrificio perfecto que te da la salud, el amor, el perdón y su bendición. Mensaje de parte de Gimbles para todo Ecuador y el mundo entero. Bueno chicos, esto ha sido todo desde acá, desde el Polideportivo Iván Vallejo. En el 12 del año 12, del día 12. Bueno, un lío total es que estuvimos compartiendo con toda la gente. Un abrazo para todos los que estuvieron colaborando con nosotros y participando. Un abrazo enorme y volvemos a estudios con mucho más de Notas Dejando Huellas. Notas TV Radio.